Muy buenas tardes y bienvenidos. Aquí estamos iniciando nuestra emisión de NVC Noticias, la nueva voz de Cartago. Como siempre, gracias por acompañarnos aquí a través del canal 2 de CNC de Protelco, en la ciudad de Cartago, Anserma Nuevo y corregimientos aledaños. Con esta bienvenida, de inmediato pasamos a nuestros titulares del día de hoy. El gobierno municipal declaró la calamidad pública como consecuencia del fenómeno del Niño, la zona rural de Cartago la más afectada por la fuerte sequía. Cartago fue sede de la Feria Ganadera Regional, una de las más importantes del país. El lote del antiguo matadero municipal se convertirá en una moderna urbanización. Ante el Consejo, asumió la nueva personera municipal de Cartago, María Elena Ceballos Avidi. La noticia más importante tiene que ver con la declaratoria de la calamidad pública por parte del gobierno municipal por los efectos que está generando el fenómeno del Niño. Así lo confirma el señor alcalde de la ciudad, Carlos Andrés Londoño Zavala. Luego de una reunión del Comité Municipal de Gestión del Riesgo, del que hacen parte todos los organismos de socorro, el gobierno municipal decidió declarar la calamidad pública, que le permita atender la emergencia que por falta de agua viene generando el fenómeno del Niño. La medida se toma especialmente por la situación calamitosa que viven los habitantes de la zona rural, donde las quebradas se han secado, los cultivos se han perdido por falta de lluvias y los incendios forestales están acabando con la vegetación. Sí, nosotros nos atemperamos a la Constitución, a la ley, a los decretos, a las orientaciones gubernativas, y en torno a ello hemos tomado esa medida, una medida necesaria, una medida que nos permite también jalonar recursos desde la capital de la República. Toda vez, amigo televidente, y se los digo a ustedes, amigos de los medios, el alcalde de la ciudad de Cartago que siga atornillado a un escritorio, tomando tinto todos los días y atendiendo exclusivamente cosas superfluas, no va a poder hacer una buena gestión. Hoy en día hay que estar en Bogotá y en Cali jalonando proyectos, jalonando recursos y cofinanciando proyectos, repito, de ciudad-región. De esta manera se podrá agilizar el giro de los recursos por parte de la nación al municipio, lo que garantizará una oportuna y eficaz atención a las personas afectadas por el fenómeno natural. Pero, ¿cómo está la situación en la zona rural que ha llevado a la administración municipal a tomar esta decisión de declarar la calamidad pública? Lo consultamos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. Con carrotanques, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios ha venido surtiendo a las comunidades de la zona rural, quienes son los más afectados por la sequía que en la actualidad provoca el fenómeno del Niño. Sí, nosotros entre lo que fue enero y febrero, pues nosotros tenemos más o menos un promedio, una estadística de los del auxilio que se le ha dado a las zonas rurales, como es Coloradas, Modín, Charas y algunas haciendas que también tienen un gran problema por el agua potable que queda en la vía Anserma. Se han llevado varios viajes en para la zona rural de Modín, que es en la parte donde nosotros hemos asistido más porque la necesidad es más grande allí. Hemos llevado más o menos 6 viajes, que estamos hablando de cada viaje son 1.500 galones. Y más sin embargo, pues lógicamente no les dan abasto para la zona rural, que es la parte de Modín, que es la población que queda en la parte alta. Siempre se lleva y se surte a las escuelas y allí como que ellos tienen unos canales para ayudar a lo que es la comunidad. Los ríos y quebradas, a pesar de las pocas lluvias de la semana anterior, se mantienen en niveles muy bajos, lo que no descarta la posibilidad de un racionamiento de agua si no mejora el caudal de nuestro río tutelar. Bueno, el río La Vieja de verdad ha bajado mucho los niveles. De todas formas, pues hemos tenido lluvias por la zona del Quindío, pero pues de todas formas, como decía anteriormente, como no es constante la lluvia y las temperaturas son altas, es muy poco lo que de pronto pueden hablar de que el nivel haya subido. De todas formas, yo creo que el problema persiste y hay que esperar que se nos
La verdad que la naturaleza nos auxilie con más lluvias para poder que esto se mejore, pero por el momento creo que el problema persiste. Los incendios forestales también han contribuido para que se haya declarado la alerta por la dificultad que representa para los organismos de socorro su prevención y control. Afortunadamente con esta lluvia amainó mucho lo que fue el incendio forestal en sí, porque pues de todas formas el verdor del pasto trata de que estos los pirómanos puedan iniciar incendios, que puedan progresar, pero igual las temperaturas han seguido, estos pastos volverán a secarse y vamos a tener nuevamente el mismo problema. Y en la siguiente nota les vamos a contar cómo avanzan las obras de mitigación de inundaciones en la margen izquierda del río La Vieja, luego que recientemente la CBC diera a conocer los estudios definitivos de este proyecto. Tras advertir que los terrenos de la margen izquierda del río La Vieja fueron urbanizados sin antes adecuarlos, el ingeniero de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, Omar Chávez, anunció 3 frentes de trabajo para mitigar los riesgos de inundaciones de acuerdo con una sentencia del Consejo de Estado. En este momento, uno de los frentes que atiende el contrato fue estudiar y diseñar las obras de estabilización en los sitios críticos de la ciudad para que se hagan las obras y se fijen esas orillas y, digámoslo así, de alguna manera nos quitemos de encima esa amenaza. La cabecera municipal tiene obras de control de inundaciones, llámense muros longitudinales o diques. Hay unas partes en donde no existen. Entonces, el estudio identifica que hay sitios por donde en las crecientes grandes de río se puede desbordar y en consecuencia ofrece el diseño de esas obras en donde faltan y en los sitios en donde las obras existen y su altura es muy reducida, hace el planteamiento de realzarles más el nivel de las obras. El dirigente cívico y veedor en las obras de mitigación en la margen izquierda del río La Vieja, Alfonso Gómez Abonega, coincidió con la CBC en que estos trabajos son a largo plazo, aunque advirtió que además de lo propuesto por la entidad ambiental se requiere de una PETAR, lo mismo que de estaciones y equipos de bombeo. Tenemos que reubicar 700 familias del sector de la Arenera, la Platanera, Brisas del Río, el Rincón del Olvido. Eso no está cuantificado. Tenemos que conseguir la plata de la PETAR. Tampoco está cuantificado ahí. Entonces, los recursos sí son mucho mayores, lo que hay que conseguir. Al menos ya tenemos, como digo, el inicio de un proceso donde tenemos que gestionar. El ingeniero agrónomo y directivo de Cotecnova, Johnson Cardona, advirtió sobre los altos costos del proyecto y exhortó a las entidades involucradas en su ejecución a desembolsar recursos para que al menos se ataque la problemática en los sectores de mayor impacto y riesgo de inundaciones. El problema que yo le veo personalmente es los altos costos del proyecto. Como usted sabe, la situación del departamento y del municipio, empresas municipales, en cuanto a la parte económica, no está muy buena. Entonces, habría que empezar, de acuerdo a la priorización que yo les he dado en el transcurso de la elaboración del estudio del proyecto, es aquellas partes donde el impacto es mayor para ir dándole la solución lentamente. Los estudios llevaron un poco más de un año y entiéndase que estamos en el Estado y esto lleva todas unas etapas precontractuales de tiempo. Es a eso en lo que hay que entender a la comunidad, que ellos quieren intervenciones inmediatas. Pero yo de lo que sí quiero decirles es que la CBC a lo largo de los años ha ejecutado obras aquí. Ustedes están viendo NVC Noticias, la nueva voz de Cartago. Vamos a ver nuestra primera pausa de comerciales y enseguida regresamos con más información. Hay municipios en emergencia por la sequía. Por eso yo bendigo el agua. Yo medito. Yo la cuido. Yo la consagro. Y yo la conservo. Todos contra el derroche. En tiempo de sequía, pensemos antes de gastar.
¿Y era tan romántico para reproducirse? ¡Limpiaron la canaleta! Y tenía tan buena vista al patio. No quedó agua limpia. No, ni un platico. ¡Ni un charquito! ¡Retirada! ¡En esta casa no fue! ¡Vamos donde el vecino! Usted puede ser el vecino, por eso haga controles semanales para que el mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue, el chikungunya y el zika, tampoco se reproduzca en su casa. Esta semana y todas, cero criaderos, cero mosquitos. Todos por un nuevo país. Yo ahora en la finca puse tanques para almacenar el agua lluvia. Es importante mantenerlos bien tapados para que no se llene de esos mosquitos tan peligrosos que hay por ahí. Todos contra el derroche. En tiempos de sequía, pensemos antes de gastar. En el lote que ocupara en el pasado el matadero municipal, se construirá una moderna urbanización, luego que el Consejo Municipal aprobara un proyecto de acuerdo mediante el cual autoriza a Incavi a desarrollar dicho proyecto habitacional. Entre 35 y 40 familias de funcionarios públicos de Cartago se verán beneficiadas con un proyecto habitacional que se adelantará en el lote donde antiguamente funcionó el matadero municipal, luego de que el Consejo aprobara un proyecto de acuerdo cediendo el terreno a Incavi para urbanizarlo. La idea central es hacer una urbanización allí. Tenemos un lote aproximado de 4.200 metros cuadrados. El primer proceso es la legalización del bien como tal, el traslado que hace el municipio a Incavi. Sobre las bases del proyecto y las especificaciones de las viviendas, el funcionario dijo que todo está en proceso de estructuración. A la Junta Directiva de Incavi, que es el máximo ente en este instituto. Tenemos aproximadamente, entre los cálculos, serían 35, 40 viviendas y hemos pensado para que ya para funcionarios públicos, sin sesgar nada, campo de acción, magisterio, hospital, IPS, alcaldía, tránsito, para todos. Y que sea este la muestra del trabajo de Incavi y poder en un futuro corto, que seguir con un segundo trabajo también de construcción de vivienda de interés social para funcionarios públicos. Pero creo yo que la idea es unas casas tipo 3, que alrededor de 70 salarios mínimos, equivalente a 49 millones aproximadamente, son casas terminadas con todas las comodidades mínimas que requiere una casa. De acuerdo con el ponente del proyecto en el Consejo, Héctor Buritica Giraldo, con la aprobación del mismo se busca fortalecer las actividades del Incavi, un organismo venido a menos por falta de presupuesto. Con él queremos fortalecer el Instituto Cartagueño de Vivienda, un instituto al cual en periodo anterior no se le asignaron los recursos para cumplir con el objeto social de este instituto y creímos pertinente este proyecto para fortalecerlo financieramente, para darle un músculo financiero, para poder que puedan cumplir con la labor social para la cual fue creado en el año 1998 por el doctor Alberto Quintero Herrera. Me parece que es un proyecto importante de vivienda que va a desarrollar el instituto, que tiene la oportunidad de desarrollarlo, y en ese sentido nos enfocamos con ese compromiso que tiene el actual Consejo Municipal en fortalecer y favorecer iniciativas de desarrollo social. En ese sentido lo vimos viable y entonces apoyamos este proyecto para el Instituto Cartagueño. Ante el Consejo Municipal asumió ayer la nueva personera de la ciudad de Cartago, la doctora María Elena Ceballos Zavivi. La nueva funcionaria estará en este cargo durante los próximos 4 años. La ex procuradora provincial de Cartago, María Elena Ceballos Zavivi, asumió ante el Consejo el cargo como personera del municipio, en el cual estará hasta el año 2020. La nueva defensora del pueblo en Cartago llega a esa posición tras ocupar el primer lugar en el concurso de méritos realizado recientemente. Muy contenta, muy complacida, dándole gracias infinitas a Dios por este nuevo cargo, por esta nueva responsabilidad. La recibo con mucho entusiasmo,
con la mejor de las voluntades y con el deseo de servir a toda la comunidad. He tenido la oportunidad ya de ocupar otros cargos, como la comunidad sabe, pero este es un nuevo reto muy bello además. Sobre la situación en que recibe la entidad, la nueva funcionaria señaló. A ver si es cierto, digamos que desafortunadamente, porque nuestra querida ciudad, Cartago, ya es una ciudad de más de 160 mil habitantes y en efecto pues tenemos en la personería una planta de solamente dos personas, que es la secretaria y el personero municipal. De todas maneras, la administración tradicionalmente, y sé que aún así se mantiene el apoyo institucional a través de funcionarios. Cartago es una de las ciudades más receptoras de población en condición de desplazamiento y será una de las principales tareas que deberá afrontar la nueva personera. Inicial, donde la población víctima llega a presentar su declaración, donde nosotros la recibimos, la enviamos a la unidad para su ingreso al sistema. La verdad es que la ciudad, como todos los municipios de Colombia, pues debe brindar todo el apoyo para que el sistema funcione en pro de esa población víctima, cubriéndola con toda la oferta institucional que se tiene para ello, en la parte de salud, en la parte de educación, en la parte de proyectos productivos. La calidad genética de los ejemplares y récord en la producción lechera fueron dos de las notas más destacadas durante el pasado fin de semana en desarrollo de la Feria Agroindustrial y Ganadera que tuvo como sede a nuestra ciudad. La ciudad de Cartago fue sede de la segunda Feria Agroindustrial y Ganadera del Eje Cafetero, un evento que contó con la participación de cerca de 200 ejemplares de la más alta calidad en desarrollo genético de la región. Durante la feria hubo varios hechos para destacar, entre ellos el nuevo récord de producción lechera, según Gustavo Gómez, presidente de Asoganorba. 144 ejemplares de la raza Gir, 50 ejemplares del F1 con cruces lecheros Girolando. Muy complacidos porque dentro de este marco de la feria se hizo un concurso lechero y se batió récord nacional en la vaca joven, son 41 litros. Y récord está en 37 y vaca adulta, que estaba en 44, se rompió en 49 litros. Gracias a un acuerdo entre los comités ganaderos de Armenia, Pereira, Manizales y Cartago, la feria se continuará realizando en dichas ciudades con el fin de seguir fortaleciendo la actividad ganadera en el eje cafetero. Hace dos años hicimos una alianza entre los tres gremios cebuistas de Armenia, Cartago y Pereira y quisimos darle como un empuje a cada región. Entonces la idea con esta feria es rotarnos la feria cada año. El año pasado se hizo en Armenia, que fue la primera feria, este año sería Cartago y el otro año va a ser Pereira. Lo ideal es fortalecer la feria y irnos rotándola entre las tres regiones para que haya mejor fomento agropecuario, para que haya un mejor número de participantes, ya que una feria es hacerlas cada seis meses, cada siete meses en cada una de las otras zonas, se vuelve muy desgastadora. Entonces la idea es poder concentrar el mayor número de animales haciendo la rotación por estas tres sedes. El empresario brasilero y juez de la feria, Guillermo Márquez, destacó la calidad del certamen y la calificó como una de las mejores del continente. La segunda, la novilla, la reservada, grande campeã, es una novilla maravillosa, de tipo, es una novilla ascendente, comprida, profunda, con buenas pernas. La novilla que quedó gran campeona reservada es una novilla de mucha caracterización lechera, larga, profunda, muy hermosa. Y por eso la decisión. Agradezco mucho a todos ustedes, agradezco la paciencia y agradezco principalmente a Gabriel por haberme traducido aquí. Y si Dios quiser y Avete para me llamar, vengo aquí de nuevo si ustedes gustaren. Muchas gracias. De esta manera, Cartago sigue siendo protagonista de grandes eventos en el concierto regional. Vamos ahora a nuestra siguiente pausa de comerciales aquí en NBC Noticias, la nueva voz de Cartago. Hay municipios en emergencia por la sequía. Por eso yo bendigo el agua. Yo medito.
Yo la cuido. Yo la consagro. Y yo la conservo. Todos contra el derroche. En tiempo de sequía, pensemos antes de gastar. Para reproducirse. ¡Limpiaron la canaleta! Y tenía tan buena vista al patio. No quedó agua limpia. No, ni un platico. ¡Ni un charquito! ¡Retirada! ¡En esta casa no fue! ¡Vamos donde el vecino! Usted puede ser el vecino, por eso haga controles semanales para que el mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue, el chikungunya y el zika, tampoco se reproduzca en su casa. Esta semana y todas, cero criaderos, cero mosquitos. Todos por un nuevo país. Yo ahora en la finca puse tanques para almacenar el agua lluvia. Es importante mantenerlos bien tapados para que no se llene de esos mosquitos tan peligrosos que hay por ahí. Todos contra el derroche. En tiempos de sequía, pensemos antes de gastar. Es hora de los deportes en NBC Noticias Cartago. Aquí está toda la información de la actividad muscular con Ever Escobar. Buenas tardes, bienvenidos a toda la información deportiva a través de NBC Noticias. Mi nombre es Ever Escobar, los estaré acompañando para llevarles todo el acontecer deportivo de Cartago, la región y el mundo. Ayer se cumplieron los partidos correspondientes a la tercera fecha del torneo de ascenso del fútbol profesional colombiano. Los matecañas vencieron 3-1 al Real Cartagena en el Estadio Olímpico Jaime Morón. Mario Bustamante fue el encargado de abrir el marcador para el equipo pereirano al minuto 32. Ya en el segundo tiempo, empataría el Real Cartagena a través de Martín Arzuaga al minuto 53. Ampliaría la ventaja para el equipo risaraldense, Juan Hernández al minuto 83 y Cristian Mejía sellaría el resultado al minuto 85 para darle los 3 puntos al equipo matecaña. Al final, el equipo cartagenero terminó con 9 hombres en el terreno de juego. Pasamos al siguiente partido, disputado en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira. El equipo de Orso Marzo cayó 5-1 frente al América de Cali. En el primer minuto, el equipo Escarlata abrió el marcador con anotación de Inestrosa. Al minuto 22, el América llegaría a la segunda anotación desde los 12 pasos. Quien convirtió fue el delantero Feiber Mercado. Al minuto 36, sería el mismo Mercado en poner el 3-0 y así se fueron al descanso. Ya en el segundo tiempo, el América llegaría a la cuarta anotación en el minuto 49. Feiber Mercado eludiría al portero y marcaría con pierna izquierda. Al minuto 78, Cabrera pondría el 5-0 y 2 minutos más tarde llegaría el descuento de Orso Marzo a través de Moreno con gol de media distancia. 5-1 marcador final, victoria Escarlata en el estadio de Palmira. Esta tarde se cumplirá la jornada 27 de la Liga de España. El Atlético de Madrid recibirá en su estadio a la Real Sociedad a las 3 de la tarde. Y a las 4 de la tarde, Las Palmas recibirá a Getafe en el estadio Coliseum Alfonso Pérez, dando cumplimiento a una jornada más de la Liga Española. De esta manera hemos llegado a la parte final de la sección deportiva de NBC Noticias. Los esperamos mañana para llevarles la más completa información de Cartago, la región y el mundo.
Operativos nocturnos por parte de las autoridades en la ciudad de Cartago pretenden controlar el ruido excesivo y también la ocupación del espacio público en nuestra ciudad. Con el fin de atender los reclamos de la comunidad sobre la ocupación del espacio público, contaminación auditiva y parqueo de vehículos en zonas prohibidas, las Secretarías de Gobierno, Movilidad y Tránsito y Planeación iniciaron una serie de operativos en las horas de la madrugada con el fin de atacar dicha problemática. La Secretaría de Tránsito, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Planeación hicieron un recorrido por las zonas con mayor problemática en cuanto a ocupación de espacio público, a mayor cantidad de quejas por el tema de ruido y de parqueo de vehículos en zonas públicas. Visitamos el sector de La Floresta, el Parque Lineal, el Parque Villa Elena, el sector de la 16, visitando a todos los establecimientos de comercio, a todos los establecimientos nocturnos, hablando con los administradores o propietarios para que de manera voluntaria tomen medidas que beneficien o que disminuyan los problemas que están generando dificultades o problemas de convivencia con la comunidad. Aunque el gobierno municipal ha sido flexible en las normas que permiten a los establecimientos nocturnos laborar sin mayores restricciones, pidió a los comerciantes atemperarse a las disposiciones vigentes y a contribuir para que el ruido y la ocupación del espacio público no se conviertan en un dolor de cabeza para los vecinos de los sectores donde están asentados estos establecimientos. Reiteramos el compromiso del alcalde con este sector importante de la industria cartagüeña, pero también le hacemos un llamado respetuoso a todos los propietarios de los establecimientos para que tomen medidas que estén en pro de la convivencia ciudadana. Los controles, que también están encaminados a no permitir la presencia de menores de edad en bares y discotecas, se extenderán por toda la ciudad y se realizarán especialmente los fines de semana.